I'm moving these mountains, stuck in the rain, but never was drowning, feeling the pain, but never was doubting. Hey. Para comenzar el programa de la ocasión perfecta, acción, emoción, diversión, superestrella y el perfecto español, nosotros somos Jerry Soto, el Mayo Yemán Rodríguez Camino, Money in the Bank. La siguiente contienda está pautada a una caída y presentando primero, representando a la Academia Alfa de Kobe, Japón, con 156 libras, es Akira Tozawa. Ese bailecito es algo que el maestro Gable jamás hubiera aceptado. Bueno, ¿qué es eso? Qué bueno que dejaron al maestro Gable al fin a un lado, mucho que se lo merecía. Cuando más los necesitaba. En que los estaba tratando. Cuando más los necesitaba. Ay, sí, más los necesitaba. Él se metió solo en todo eso. No dudo que esos Wyatt Six se hayan metido con Chad Gable precisamente por lo patán que fue con ellos, por favor. Blake Howard al lado del miembro de la fama, el perro con dos G's. Y este sábado las superestrellas comenzarán a subir las escaleras para Money in the Bank. Van a estar tratando de tomar esos contratos de Money in the Bank y Tozawa está buscando impulso. Vamos a ver. Y quiere ver a su luchador favorito aquí en Tozawa. Favorito de muchos. No, creo que se refería a Pitón. No, era Tozawa, sí. Bueno, y este viene acompañado. Es el oponente representando New Catch Republic, acompañado por Tyler Bate, directamente de Inglaterra, con 205 libras. Tengo entendido que viene tan alegre porque le acaban de subir el sueldo y por eso viene tan emocionado, como se dan cuenta. Sí, 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 sí. Además, si le ve bien, así como que los pelos de allí de... Y además, la rodilla, se le ve que la rodilla, sobre todo, tú ves la sonrisa. Bueno, por lo menos, Pitón va a estar solo. Eso me gusta, porque Tyler Bate en cualquier momento se mete en el ring y comienza a regalar helicópteros. ¿Ah, sí? Se emociona además y no se da cuenta que no está en la contienda. No estaría de más ver un helicóptero aquí, pero eso no va a pasar. Y menos porque si le preguntas a Tozawa, dice, no, yo no vuelo en helicóptero. Esto va a ser un mano a mano muy interesante. Son estilos muy diferentes. Y creo que con unas buenas derrotas para Tozawa, iría con el rabo entre las piernas a pedirle perdón al maestro Gable para que lo acepte otra vez en una Academia Alfa que ya creo que ni existe. ¿Ya? ¿Terminaste? No, no he terminado todavía. Falta mucho programa. Porque has dicho disparates y apenas comenzamos. Pura verdad he dicho. Lo que pasa es que la verdad duele. Hay separación. ¡Uy! Le mete impacto horripilante. Y que conste que él lo puso feo a Tozawa. Tozawa llegó así al ring. Para que no culpen a nadie inocente. Así. Así. El maestro Gable estuviera aquí afuera viéndolo todo, ayudándolo, dándole ánimos. Pero, vean cómo le va a partir el brazo. Le va a partir el brazo frente a nuestros ojos en WWE Main Event, camino a Money in the Bank. A la esquina va a parar, buenas patadas de Tozawa, tremenda una carrana, bonita, bonita, bonita. Impacto con las piernas. ¡Ay, Pitón! ¡Te pueden comer los dulces! Tozawa, se lanzaba. No sé ni con qué, será un topetazo, será por encima de la superior. No importa, importa el resultado. Y es que le comieron a él los dulces. La idea parecía buena, pero de ahí a que la ejecución se la permitieran, bueno. Este hombre es marrullero. ¡Uno, dos! Este hombre no se anda por las ramas, él va directo al grano y lo hace absolutamente sufrir, que para eso vino. Sufrir. Ahora sí está sonriendo, Marcelo. Mírale bien el rostro. ¿Riendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Unos dedos no se supone que se puedan doblar así. Ni una mano tampoco, una muñeca. No. ¡Ay, Dios! Bueno, Tozawa. Hasta yo me siento mal por ti. Imagínate. Mira. ¡No! Bueno. Sí, parecía un topetazo. Vamos a dejarlo así.
Lo importante es que terminó en guamazo. Y aunque rima, no es lo mismo. Otra vez al brazo de Tozawa. ¡Ay, con la cruceta! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No lo suelta, no lo suelta! Oye, soy yo, está siendo más maquiavélico y malévolo que de costumbre. Por favor, esto está brutal para el brazo de Tozawa. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Este cirujano loco está operando a su oponente. ¿De qué manera está tratando a Tozawa? Hasta yo me siento mal, imagínate. Bueno, tú siempre deberías sentirte mal. ¡No! Las cosas que dices, deseo hombre, que Tozawa aprenda a haber sido tan malagradecido con Chad Gable, pero no de esta manera. ¡Y lo revierte! ¡Lo revierte! Y aunque le cayó su bañito de agua, no vino jabón. ¡En el camino para bañarse! ¡Brillo del mago! Va a buscar altura al esquinero. ¿Sabes lo que viene por ahí? ¡Ya! ¡Lánzate, Tozawa! ¡Lánzate! ¿Será posible? Se lanza con buenas patadas, buenos torpedos. Ha caído el Bruiser Wave. Uno, dos y no hay tres todavía a favor de Tosi Tosi. ¡Mira! Tozawa sacó las garras. Y de qué manera Pete Dunne parecía estar dominando completamente aquí. Se veía el sufrimiento en Tozawa. Pero ahora, oye, le dio la vuelta al asunto. ¿Y será que sale con la victoria de aquí? Y tú que has estado hablando tan mal de él, por favor. Quería un suplex. La rodilla no se lo permite del oponente. Machetazo en el pecho con una mano cerrada, abierta. Y la patada le abre el camino. Tozawa también tiene su propia inspiración. Falla la hélice. Se escapa por entre las piernas. Y el Bruce Bay otra vez falla. Suplex con puente olímpico. Uno y dos. Y y eso estuvo más que cerca. Y lo ve. ¡Oh! Ahí está, hasta aquí llegó la camisa. Y todo esto lo aprendió del maestro Gable. ¡Wow! ¡Qué buen alumno ha sido! Y tampoco se lo agradeció. Pero ya, no voy a seguir con el mismo cuento. Viene por el aire, Tozawa. ¡Ah! Era un sentón bombazo que no llega a casa. Y ahora sí. Ahora sí. Oye. No, 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 otra vez. Fijación. No, no, no. Marcelo, haz algo, ve tú, que te lo haga a ti. Fijación con los dedos. ¿Cómo le encanta a este hombre romper dedos y brazos? Y Y esto se puso peor. Un final amargo, pero merecido para Tozawa. Uno, dos y tres. ¿Cómo tú duermes por la noche? Con lo mal que con los ojos cerrados y roncando. ¿Cómo que merecido? Y con sueños bonitos. Bueno, la victoria es para el Bruiserweight Pete Dunne. Un final amargo para Tozawa que se lució. ¿Sabes qué? Se lució. Dejó muy en alto el talento del maestro Gable cuando enseña a sus alumnos. Dejó en alto el talento propio que tiene, eso sí. Final amargo para él. Y de esta manera hemos comenzado un main event que cuenta las horas regresivas hacia Money in the Bank. Pero viste la risa ahí al final. Sí, hasta los dientes le vi, imagínate. Pero bueno, familia, aquí en Main Event, los hermanos Creed quieren deshacerse de la derrota de la semana pasada. Se enfrentan a Dragon Lee, Joaquin Wilde, de LWO. Así que